Excelentísimo señor alcalde de Los Barrios, don Jorge Romero Salazar, concejales del equipo de gobierno, concejales de la corporación, homenajeados, familiares, amigos y amigas, bienvenidos al acto institucional de entrega de los títulos de Vecindad y Ciudadanía 2018. Al compás del pasodoble de nuestra querida villa, comenzamos con la que será la quinta gala de reconocimiento a la ciudadanía barreña. Este es el acto que culmina la quinta edición de las Jornadas Culturales Andaluzas, que durante todo el mes de febrero se han ido realizando y que han tenido, como ya viene siendo habitual, una gran aceptación de público, al que agradecemos su asistencia a todos los actos programados. Música, conferencias, gastronomía, deporte y un sinfín de actividades que ponen de manifiesto que Los Barrios es un pueblo con inquietudes culturales y con arraigos y tradiciones consolidadas ya año tras año. Esta tarde se van a vivir momentos de gran intensidad y emoción, ya que no hay nada más emocionante para una persona que ver cómo la dedicación y el cariño que pone en lo que hace es reconocido por sus convecinos. Vamos a reconocer a vecinos y entidades que por méritos propios han sabido triunfar cada uno en su disciplina, ya sea la artística, solidaria, deportiva, educativa, musical, compromiso, ciencia, el buen hacer o la propia calidad humana. Y se hace este reconocimiento en el Día de Andalucía, el día que debería ser el más importante del calendario para los que son o se sienten andaluces y para en estos momentos convulsos donde el protagonismo de otras comunidades hacen que nosotros, los andaluces, a veces parezcamos invisibles. En este merecido homenaje que se le va a tributar a estos vecinos y entidades, es una manera de agradecer en diferentes modalidades su aportación para hacer de Los Barrios el pueblo que es hoy en día. Un homenaje del pueblo y para el pueblo, ya que han sido los colectivos y entidades asociativas las que han propuesto a cada uno de los premiados. A continuación, tiene la palabra el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero Salazar. Buenas tardes, muchas gracias, Saray. Hoy estamos de nuevo en un nuevo acto de las Jornadas Culturales Andaluzas de reconocimiento, de honores y distinciones a los ciudadanos de nuestro municipio. Dice nuestro himno, el himno de los barreños, que tenemos que respetar y tenemos que conservar y sobre todo cantarlo, porque su letra es muy profunda, que somos un pueblo andaluz, campesino, sencillo y hospitalario. Y eso es lo que denota la importancia de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestra buena gente de los barrios. Tenemos mucha, afortunadamente, mucho que agradecer a la naturaleza por el entorno maravilloso donde vivimos, mucho que agradecer también por la zona geográfica en la que estamos, pero si tenemos algo que agradecer es la buena gente de nuestro pueblo, la riqueza humana que este pueblo tiene y que hoy tenemos el honor de reconocer y de distinguir. Hoy el protagonismo lo tienen todos y cada uno de los homenajeados. A todos ellos, perdón, darles las gracias por ser barreños, por hacernos sentir orgullosos de nuestra gente y de nuestra tierra, porque nosotros estamos muy orgullosos de ellos y porque creemos que en este pueblo tenemos que seguir fomentando a las buenas personas que pueden hacer posible que nuestro pueblo sea más grande. Muchas gracias a todos vosotros, hoy es vuestro día, estamos orgullosos de todos vosotros, gracias por estar aquí, enhorabuena, familiares y reconocidos en todo momento. Muchas gracias a todos y que comience el acto. Fecha de hoy, 28 de febrero, ha sido aprobado por unanimidad en sesión plenaria el otorgamiento de los citados reconocimientos a la ciudadanía barreña. Posteriormente, podremos disfrutar de una actuación que, como no podía ser menos, es algo identificativo de nuestra tierra, de nuestras raíces. Esta actuación correrá a cargo del grupo flamenco Alfileres. El funcionario municipal José Antonio Villena será el encargado de dar lectura al acuerdo plenario. Doña Julia Hidalgo Franco, licenciada en Derecho, secretaria general del excelentísimo Ayuntamiento de Los Barrios, Cádiz, certifica que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2018 adoptó el acuerdo del tenor literal siguiente. Único. Propuesta de la Delegación de Participación Ciudadana, concesión de honores y distinciones, títulos de vecindad y ciudadanía 2018.
Seguidamente, se conoce el dictamen de la Comisión Informativa Extraordinaria de Coordinación de fecha 23 de febrero de 2018, a la propuesta de la Delegación de Participación Ciudadana del siguiente tenor literal. Considerando que en el marco de las quintas jornadas culturales andaluzas 2018, que se celebran con motivo del Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero de 2018 se pretende distinguir a una serie de vecinos y vecinas y entidades de la villa que hayan destacado de un modo extraordinario en disciplinas tales como la educación, el arte, la salud, la solidaridad y la entrega a los demás, entre otras. Se quiere reconocer en un acto público del trabajo el esfuerzo, la superación y la solidaridad, tal y como se aprobó por unanimidad por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 28 de febrero de 2014. Visto que se considera que en el expediente constan los currículos vitae de las candidaturas que acreditan los méritos y cualidades excepcionales de las mismas, considerando lo dispuesto en el Reglamento de Honores y Distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de los Barrios, en su título cuarto, Honores y Distinciones, en sus artículos 29, 30, 31 y 32, tramitado el expediente por doña Elena Andrade González como instructora y por don José Antonio Clavijo como secretario, nombrados por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 8 de enero de 2018, y ratificada la propuesta de candidatura solicitada por las asociaciones y colectivos del municipio expuesta anteriormente, previo estudio de los méritos y circunstancias que en él concurren. Expuesta la propuesta al público en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial por plazo de 10 días, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del vigente Reglamento de Honores y Distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de los Barrios. Visto que no consta observaciones u objeciones al expediente de referencia, transcurrido el plazo de exposición pública del 18 de enero de 2018 al 1 de febrero de 2018, tal y como certifica don José Antonio Clavijo Pecino, funcionario del Excelentísimo Ayuntamiento de los Barrios, designado como secretario para la tramitación del expediente, en virtud del informe de la técnico del Departamento de Participación Ciudadana, doña Mercedes Pozo Gómez, de fecha 6 de febrero de 2018. Visto el dictamen de instrucción de fecha 8 de febrero de 2018, se eleva al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva de los siguientes acuerdos. Primero, la concesión de honores y distinciones en relación a las siguientes candidaturas a los títulos de vecindad y ciudadanía y de acuerdo al Reglamento de Honores y Distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de los Barrios. Deportes, por su extraordinario currículum deportivo en el ámbito de las artes marciales, en especial en la disciplina de taekwondo, a don Daniel Rodríguez Castillo. Por su tenacidad, espíritu de sacrificio, capacidad de esfuerzo y por su extraordinario currículum deportivo, a pesar de su juventud, en el ámbito de la doma clásica, a doña Coral Buenestado Verge. Ciudadanía, por toda una vida del trabajo y sacrificio, de trabajo y sacrificio, regentando su establecimiento comercial en Palmones desde hace ya casi 50 años, a doña Tomasa Salas Gómez. Cultura, por su intenso trabajo como director, compositor e integrante de chirigotas carnavalescas y rondallas navideñas, con objeto de promover la cultura tradicional de la aldea marinera de Palmones, a don Francisco Parrado Linares. Música, por toda una vida entregada a la música al frente de la Escuela de Música y por su contribución al fomento de la educación musical de los más pequeños de nuestro municipio, a don Carmelo Álvarez Goda. Buena vecindad, por su buen talante y gran esfuerzo para sacar adelante a su numerosa familia y por ser una reconocida ciudadana del municipio de los Barrios, a doña Ana Casal Gutiérrez. Ciencia, por su extraordinaria vocación profesional, su cercanía y compromiso con el ciudadano de los Barrios y su absoluta dedicación al ejercicio de la oftalmología en nuestra comarca, a don Francisco Javier Cruz Espinosa. Empresa, por ser uno de los hosteleros más antiguos de la aldea marinera de Palmones y por regentar su establecimiento hostelero Mesón El Copo hace más de 30 años, a don Manuel Moreno Rojas, Manolo del Copo. Educación, por toda una vida dedicada a la enseñanza de la lengua inglesa de los niños y niñas de nuestro municipio, destacando su gran vocación, gran profesionalidad y dedicación plena a la directora de la Academia de Inglés de English Academy, doña Maribel González. Compromiso, por toda una vida dedicada al ejercicio de su profesión en los montes de la Villa de los Barrios y por ser un distinguido ciudadano de la Villa, a don Jacinto Jiménez Gil. Solidaridad,
por su extraordinaria y desinteresada labor en el cuidado de su familia y por ser una vecina comprometida con el municipio de Los Barrios, a doña Catalina Coca Roncero. Voluntariado, por haber destacado de un modo extraordinario en su compromiso y solidaridad con el colectivo de discapacitados de la villa y la comarca, el único objeto de mejorar las condiciones de vida de este grupo de personas, a la Asociación de Discapacitados La Montera. Punto segundo, que por parte del alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Los Barrios o persona en quien delegue, se hará entrega de los títulos de vecindad y ciudadanía en un acto público que tendrá lugar el miércoles 28 de febrero de 2018, Día de Andalucía. Sometido el dictamen a votación, con la asistencia de los 21 concejales, miembros de derecho que forma la corporación, se aprueba por unanimidad. Y para que conste, y con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se expide la presente orden y con el visto bueno del señor alcalde. A continuación nos dejamos con la actuación del grupo Alfileres. Ya se acabó el alboroto, y ahora
casado. Y si te tiro, te mato, y ahí mira que será el dolor, mira que será el quebranto. Anda, ale, ale, anda, ale, ale, ya se acabó el alboroto, y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Anda, ale, ale, anda, ale, ale, anda, ale, ale, anda, ale, ale. Olé, olé. Comenzamos con la entrega de premios. Deportes. Por su extraordinario currículum deportivo en el ámbito de las artes marciales, en especial en la disciplina de taekwondo, a don Daniel Rodríguez Castillo. Corría un 14 de marzo de 1976, domingo ya casi primaveral, cuando Asunción le dijo a Enrique que Daniel había decidido llegar a este mundo. Y así lo hizo, a la 1 de la tarde en el Hospital Militar de Ceuta, pero no sin hacerse esperar. Incluso su madre se entretuvo viendo en televisión el programa de José María Íñigo, donde aparecía Uri Geller, ¿se acuerdan? Aquel ilusionista que doblaba cucharas con su mente. Y prácticamente, casi en un abrir y cerrar de ojos, ese pequeño ceutí dejó de dar patadas en el vientre de Asunción para con solo 4 años hacerlo en los tatamis de los numerosos campeonatos de taekwondo en los que ha participado. Desde 7 veces campeón de Ceuta hasta su cinturón negro, primer dan. Desde sus numerosos títulos como instructor en diferentes especialidades de esa disciplina deportiva que tanto ama, hasta conseguir el campeonato y subcampeonato internacional de Andalucía en 2017 y 2018 respectivamente. Y desde sus estudios de maestro de educación física y la publicación de 2 libros hasta su mayor logro deportivo hasta la fecha, el subcampeonato de Europa en 2016. Su currículum apabulla e intimida a partes iguales y hace honor a ese huracán, a ese torbellino de actividad frenética a la que se somete cuerpo y mente. Hoy barreño ya de adopción, con más de 40 años, enarbola todavía con la misma ilusión de su niñez y con orgullo de bandera del pueblo que lo acogió, los barrios y la del gimnasio al que representa, el Li Duquan. Decía Ortega y Gasset que el hombre es él y sus circunstancias, y en ese sentido, si arañamos un poco en su entorno, comprenderemos rápidamente cómo se ha forjado la persona que tenemos delante. Desde su infancia en el País Vasco, probablemente durante la época más oscura y sangrienta de la historia de la lucha contra el terrorismo en este país, hasta su contundente herencia genética, todo ello ha ido labrando la personalidad y los valores que hoy atesora como persona y deportista. De Asunción heredó su bondad y su perseverancia, y de Enrique su valor, su determinación y, sin duda alguna, su vocación del servicio público. Y aunque de los hermanos no se hereda, permítanme esta licencia. De Quique, su hermano mayor, heredó su gusto por la música, pero por desgracia solo eso, ¿verdad, Daniel? Porque actitudes ninguna. Lo siento, todo no se puede tener. Despierta cada mañana con un afán de superación constante que lo convierten en mejor hijo, mejor hermano, mejor marido, mejor padre, mejor policía y, en definitiva, en mejor persona. Íntegro y exigente consigo mismo hasta el infinito. Es de esas personas que cree en lo que hace y hace aquello en lo que cree. Y quienes tenemos la suerte de compartir con él, somos beneficiosos de esta actitud inconformista que por extensión saca a relucir mejores versiones de nosotros mismos. Pero sin antes sugerirnos que las circunstancias moldean la personalidad, sería injusto terminar sin romper una lanza en favor de la persona que encontró por el camino, Carolina, que le regaló a Daniel, su hijo, la que lo soporta cuando gruñe, porque un poco cabezota sí que es, la que le ofrece su apoyo incondicional para que desarrolle todas esas facetas en las que destaca.
quien en definitiva es pilar imprescindible para que hoy sea como es y estemos orgullosos de él. Enhorabuena. Recoge el título don Daniel Rodríguez Castillo, acompañado del concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Gómez Guerrero. Ilustrísimo señor alcalde, autoridades, vecinos y vecinas de los barrios, deciros que hace 2 años estuve aquí como policía, hoy estoy como deportista. Para mí, un binomio inseparable. El policía no solo tiene que estar formado a nivel académico y legislativo, sino también a nivel físico, en defensa de la ley y para proteger a los que la cumplen y a los que no. Siempre lo digo, yo soy de Ceuta y ceutí me siento. Es la tierra que me vio nacer y es la tierra que me vio crecer. Pero también me siento barreño, porque es la tierra que me está viendo madurar como persona. Aquí me casé con el amor de mi vida. Y aquí nació mi hijo, mi talón de Aquiles. Con él vuelvo a recorrer el camino, con la experiencia de lo vivido. Deportivamente hablando, siempre solemos ver la punta del iceberg, es decir, el trofeo, la copa, la medalla, pero casi nunca todo lo que hay detrás. En mi caso, muchas horas de entreno, al ser un deporte de contacto, muchos golpes, dolores, lesiones, dietas, compatibilizar todo eso con mi trabajo y un largo etcétera. Decirles, por ejemplo, que ser cinturón negro de un arte marcial no se es de la noche al día, requiere de muchos años de práctica, constancia, dedicación, disciplina. Y cuando llegas, te das cuenta que no sabes nada y de que todavía te queda un largo camino por recorrer. He hablado de disciplina, un concepto fundamental en todas las facetas de la vida, incluida la deportiva. La disciplina no es hacer lo que te apetezca en cada momento, sino hacer lo que debes, aunque no te apetezca. El compromiso de perseguir un objetivo, la capacidad de respetarse a uno mismo y su palabra. Es lo que nos hace libres porque nos convierte en nuestro propio dueño. La pasión por alcanzar un sueño, lo que nos hace crecer como personas. Si hablamos de competiciones, para que se hagan una idea, en mi última competición celebrada en Córdoba, salí de mi casa a las 3 de la madrugada y no regresé a ella hasta las 11:30 de la noche. Para que vean que no es solo mi sacrificio, sino también el de mi familia. Gracias a todos y todas por haber hecho posible que hoy esté aquí, y en especial a los vecinos y vecinas de los barrios por reconocer este esfuerzo y por haberle dado la vuelta a mi forma de sentir. A mi familia por su apoyo constante y por declararme absuelto del pecado de robarles el tiempo que por obligación debo dedicarles. A mi entrenador y maestro, Juan Macaba, por la calidad de su enseñanza. A mi gimnasio, Lido Juan. Y a mi compañero de entrenamiento y maestro, Cristóbal Bernal. Todo un ejemplo de superación y sacrificio. Cuenta la sabiduría popular que el tiempo es oro. Ustedes me habéis dedicado vuestro tiempo. Gracias a todos y todas por regalarme vuestro oro.
mismos con la modalidad de deportes. Por su tenacidad, espíritu de sacrificio, capacidad de esfuerzo y por su extraordinario currículum deportivo, a pesar de su juventud en el ámbito de la doma clásica, a Coral Buen Estado Verge. Hablar de Coral es hablar de aquella niña de profundos ojos azul cielo y sonrisa brillante que se subió un día algo temerosa a un pony cuando apenas aprendía a andar y hoy, recién cumplidos los 18 años, convertida ya en casi una mujercita, galopa firme a caballo mientras aprende a volar. Hablamos de una persona que cursa segundo de bachillerato con excelente rendimiento, que tiene que compaginar estudio con deporte, robándole horas al sueño, a las salidas propias de su edad, pasando frío, pasando calor y deseando que los días tuviesen alguna hora más. Se inicia en la doma clásica en el año 2012 con el profesor Diego Ramírez y su equipo, que han dirigido desde entonces sus pasos en esta difícil disciplina. En 2013 comienza a competir y va aprendiendo y venciendo las reglas, nervios y estrés que la competición comporta. En 2014 participa en la Liga Andaluza de Doma Clásica, quedando la primera de la provincia de Cádiz, y en la final de Andalucía para Infantil Promoción 2, donde obtiene la medalla de plata. En 2015, con 15 años, participa en la categoría juvenil y se clasifica para el Campeonato de España, donde obtiene el puesto 21 entre los mejores jinetes de su categoría. En el Campeonato de Andalucía, celebrado en Montemedio, queda quinta y en noviembre de ese año, en el Real Club de Pineda, gana la primera Copa de Andalucía. En ese año 2015 obtiene podio en cada uno de los 14 concursos territoriales en los que participa, así como en varios concursos nacionales. Por sus resultados y proyección, a través de la Federación Andaluza de Hípica en el año 2016, es seleccionada para el programa Élite de la Federación Española de Hípica, programa que a través de Clinics va siguiendo a los juveniles con posibilidad de formar parte del equipo nacional que habría que representarnos en los eventos internacionales que se programen para su categoría. En ese año, Coral consiguió podio en varios concursos nacionales, quedando en cuarto puesto en el Campeonato de Andalucía y ganando nuevamente la Copa de Andalucía. En la actualidad, y superados algunos problemas con su montura, está dedicada fundamentalmente a las exigencias del programa Élite, en el cual, con el lenguaje propio de su edad, progresa adecuadamente. Hablar de Coral es hablar de determinación, coraje, de una pasión envuelta en tenacidad, porque sí, ella cree en sus sueños y está decidida a ir a por ellos. Hablar de Coral es hablar de ternura y emoción, de alguien que se hace pronto un hueco en el corazón de quien la conoce, porque tenerla cerca te contagia de ganas de crecer, de avanzar, de soñar. Hablar de Coral es hablar de no rendirse jamás. Y lo sabemos bien, porque desde los 13 años Coral lleva recorriendo a caballo un intenso camino deportivo en el que sabemos bien que no lo ha tenido fácil y que no le han regalado ninguno de sus muchos logros, en el que desde niña ha aprendido que un podio se gana porque se aprende y se brilla en la pista. Sí, pero sobre todo porque no te dejas desalentar por los quiebros amargos de la suerte. Y señores y señoras, de esos Coral ha tenido unos cuantos. Logros y quiebros, los unos y los otros. Y todos ellos, esta niña ya hecha una mujer, esta gran deportista que lleva con orgullo el nombre de los barrios por arenas de competición a nivel nacional e internacional, los ha transformado en madurez, en ilusión, en hacerse más fuerte y en enseñarnos que si tienes un sueño, lo tienes que perseguir incansablemente. Tienes que poner toda tu pasión, tu empeño y esfuerzo en creer, sí, en creer en tus sueños. Recoge el título Coral Buen Estado Verge, acompañada de la concejal de deportes Sara Lobato Herrera.
las gracias a todos por este reconocimiento, que en especial en este día, y que, bueno, no es fácil, mi deporte no es nada fácil, pero bueno, yo voy a intentar seguir llevando el nombre de mi tierra por lo más alto, y que muchas gracias a todo mi equipo, que son mis padres adoptivos, que son Rocío y Diego, mi familia, que ya sabéis lo que soy para mí, mis amigas, ole vosotras, y bueno, a todo mi pueblo, que os quiero mucho, y muchas gracias y enhorabuena a todos. De trabajo y sacrificio, regentando su establecimiento comercial en Palmones desde hace ya casi 50 años, a doña Tomasa Salas Gómez. Tomasa Salas nació en el seno de una familia humilde. Su padre era agricultor y pescador, su madre ama de casa. Nació en enero de 1937, pero no pudo ser inscrita por las dificultades que vivía la población durante la Guerra Civil hasta el mes de marzo de ese mismo año. Tenía un huerto y la familia vivía de la venta de fruta y verduras. Creció con 6 hermanos más, no pudo ir mucho al colegio y desde muy joven empezó a trabajar en Gibraltar. Se casó con un albañil y en el año 1969 decidió abrir la tienda. Empezó a venderle a las primeras empresas que se implantaron en el año 75 a raíz de la llegada de Acerinox. Una mujer muy independiente durante toda su vida, tuvo 5 hijos, generosa con sus vecinos y querida por todos. ¿Me van a dar la medalla del trabajo? Esa fue la pregunta que Tomasa le hizo a uno de sus hijos cuando supo la noticia de que recibiría un premio concedido por el Ayuntamiento de Los Barrios. Aunque no es así como se llama este reconocimiento, el homenaje que hoy los vecinos del pueblo le hacen a esta mujer de 82 años premia su valentía por haber logrado abrir su propio negocio en 1969. Una época en la que las palabras feminismo, cuota o empoderamiento y mucho menos democracia apenas resonaban en las calles de su pueblo natal, en Palmones. Así comenzó la historia de la droguería Hermanos Olisal, conocida ahora como Enca Tomasa, que el próximo 2019 cumplirá medio siglo con las puertas abiertas. Y decimos esto porque las tiendas de antes atendían a cualquier hora del día. Niño, ve a lo de Tomasa y pega en la puerta, le decían las madres a sus hijos cuando les mandaban a comprar algo fuera del horario comercial. Estos casi 50 años han dado para mucho, desde vender tornillos, clavos y colonia a granel o completar mes a mes los ajuares de las novias hasta llegar a las actuales recargas de móvil. Dos generaciones de palmoneños han disfrutado del inmenso placer que supone acudir a una tienda de pueblo, lugares de encuentro entre vecinos y fuentes inagotables de chismorreos. No se equivoquen, el Facebook ya lo inventaron los tenderos, aquellos que como Tomasa, sin apenas saber escribir y leer, abrieron negocios en tiempos muy difíciles con el único aprendizaje de la supervivencia, lograr durante casi 50 años lo que hoy se desvanece en meses. El éxito es la razón por la que Tomasa Salas recoge este reconocimiento de parte de todos los barreños. Recoge el título doña Tomasa Salas Gómez, acompañada del concejal de los Cortijillos, José Gómez Gómez. Thank you.
dicho que digo las palabras. Yo solamente quiero agradecer a todo el equipo de gobierno y a los vecinos de los barrios el homenaje este ratito que le están dando a mi madre, de parte de toda mi familia. Y bueno, cuando nos dijeron lo del premio, ya estaba en el hospital porque estaba recién operada de cadera, que ya veis que anda estupendamente bien. Pero le dije, mamá, te van a dar un premio, se pone así. Y como ella lo arreglató con la comida, dice, pues tendremos que hacer arroz con leche. Y yo, bueno, pues ya lo haremos. Así que, Jorge, espera un ratito arroz con leche, que ya mismo te llegará. Muchas gracias. Modalidad de cultura. Por su intenso trabajo como director, compositor e integrante de chirigotas carnavalescas y rondallas navideñas, con objeto de promover la cultura tradicional de la aldea marinera de Palmones, a don Francisco Parrado Linares. Hablar de Francisco Parrado Linares, más conocido como Curro Parrado, es hablar de la cultura tradicional de la aldea marinera de Palmones. Nació el 21 de mayo de 1942 en este lugar. Trabajó muchos años en las salinas y se casó con Nati, una muchacha del pueblo. Curro Parrado ha estado varias décadas relacionado con las celebraciones tradicionales como los carnavales y las fiestas navideñas de su pueblo. Compositor, director e integrante de chirigotas infantiles, juveniles y de adultos. Todo ello ha hecho que Curro un personaje indispensable a la hora de potenciar las fiestas de Don Carnal en Palmones. Asimismo, fue el promotor de varios coros navideños con letras propias y director de varias agrupaciones que han amenizado las fiestas navideñas durante más de 10 años. Empezó a salir en rondallas en el año 1956, con 14 años de edad. Un año más tarde pasó a ser el director y comenzó a escribir las letras. Estuvo muchos años ligado a la Comisión de Fiestas de Palmones, aportando de manera desinteresada su trabajo voluntario para el disfrute de todos los habitantes de la aldea marinera. Empezó a componer chirigotas en el año 1980 y hasta el 1984 las más destacadas fueron Los Bacalaos de Escocia, Los Listos de la Tele Tonta, Bebé Probeta, Tontos pero no tanto y Pues ya estamos liados. Desde el año 1986 hasta 1988 se dedicó a componer letras para chirigotas infantiles en Palmones, incluso en otras localidades como San Roque. Todos los que le conocen le consideran un excelente padre de familia, una persona afable y un vecino responsable y comprometido con su pueblo. En la actualidad, su mayor afición es pasar su tiempo libre en su huerto. En definitiva, si tenemos que navegar por la historia de las tradiciones culturales de Palmones, es indispensable hacer un recorrido por la vida de Curro Parrado, pues él es el testaferro de un legado enriquecedor de nuestro pasado. Recoge el título don Francisco Parrado Linares, acompañado del concejal de Cultura, Manuel Molina. Thank you.
Señoras, señores, buenas noches. Después de darle las gracias a la corporación y al pueblo de los barrios, que para mí es el mío, después de más de 30 años trabajando aquí en este mismo ayuntamiento, yo soy persona de pocas palabras. Me gustaban las cosas, mejor decirlas, cantando, que esto ya aquí no se puede hacer, porque ya no tengo edad para eso. Pero vamos, como ya he dicho, yo empecé en el 56 con 14 años, y cuando el director de la agrupación se marchó, yo pensé cosas de niño, porque yo pensé quedarme con la agrupación cuando era el más pequeño de todos, porque por encima mía, el más cerca de mi edad, podía tener 24 o 25. Muchos de los que componían el grupo eran personas casadas ya y con hijos. Pero claro, quizás esa cosa de la poca edad me hizo de presentarme aquel año en concurso, que no lo habíamos hecho nunca en Algeciras, y conseguimos llevarnos el primer premio, cuando había las mejores agrupaciones de todo el campo de Gibraltar. Corrimos todo el campo de Gibraltar, lógicamente ya continuamos, primero con Pastorcillo, luego con Zagalillo, Segadores, bueno, un montón de agrupaciones. Y ya cuando aquello se fue acabando, porque ya empezaba el carnaval, que era, entonces pensé en sacar agrupación de carnaval. Y sí, saqué varias. También fue el primero del pueblo, de aquí, que estuvimos en Cádiz, en el Falla, en un concurso. Y yo creo que todas fueron pequeñas locuras, pero que salieron bien. Gracias a Dios. Y nada más, señores. Muchas gracias al pueblo y muchas gracias a ellos. Entregada a la música al frente de la Escuela de Música y por su contribución al fomento de la educación musical de los más pequeños de nuestro municipio, a don Carmelo Álvarez Goda. Con 7 años comienza sus estudios musicales en el Conservatorio de Tánger, obteniendo el grado superior de piano a la edad de 16 años, continuando su formación musical en composición y armonía. Con 20 años llega a Algeciras, donde su familia estaba, entrando a trabajar en la academia su música, pero al poco tiempo y debido a las discrepancias en la forma de entender el concepto pedagógico de impartir las clases, comienza a dar clases en su casa y al poco tiempo funda sus propias academias, Mundo Arte, siendo pionero en el método Yamaha a nivel comarcal en el campo de Gibraltar y Ceuta. En la ciudad de Los Barrios, hacia el año 1988, comienza su labor pedagógica en la Escuela de Música, la cual a día de hoy sigue vigente, desarrollando y extendiendo la cultura musical en la Villa de los Barrios y donde nos encontramos con los hijos y familiares de antiguos alumnos. En el transcurso de esos 30 años comparte su labor de enseñanza con la dirección coral, siendo el director de la coral Portus Albus de Algeciras durante 10 años. En esta etapa, cuando obtiene el título de director de coros,
y colabora estrechamente en la composición de otras de obras para polifonía vocal con compositores de renombre internacional de la talla de Basilio Astúlez, Enrique Azurza o Sarasola, entre otros. En el año 2009, la coral Portus Albus obtiene el primer premio del concurso de villancicos de Córdoba y en el año 2011 Albus fue invitada al Festival Internacional de Canto Coral de Salzburgo, acudiendo don Carmelo Árvalez como director de la coral. Su sensibilidad artística y humana atraen a los más pequeños y siembra la inquietud musical en ellos, creando un vínculo cercano y especial. Recoge el título don Carmelo Álvarez Goda, acompañado del concejal de Cultura, Manuel Molina. Ilustrísimo señor alcalde, autoridades, señores y señores. Quería comentaros una serie de cosas que en principio no me esperaba que me fueran a conceder un premio así. Fue un poco anecdótico, ¿no? Porque estaba en mi casa y me llamaron del ayuntamiento, como en otras veces, diciéndome que iba a tener lugar este evento. Y pensaba, digo, bueno, pues habrá que acompañar a alguien, como en otras ocasiones, algún cantante o algo, como he hecho. Me dice, no, eso es para ti, Carmelo. Digo, me quedé un poco así pasmado, ¿no? Porque no pensaba que se hubiera reconocido la labor. Porque la música clásica siempre ha sido como el patito feo de la cultura, ¿no? En un sitio es algo tan difícil, siempre ha sido como muy distante. En cambio, en este pueblo, ya desde el principio, se notó una cierta diferencia con otras escuelas que he tenido en el campo de Gibraltar, ¿no? Y el número de alumnos, tanto en los exámenes, las notas que iban sacando eran muy altas, ¿no? Con respecto a otros niños. Recuerdo al compañero aquí de Taekwondo que ha hablado de la disciplina fundamental en la música clásica. Y era difícil de ir convenciendo a todo el mundo del trabajo que tenían que realizar. Y poco a poco ha seguido funcionando, tanto es así que ahora mismo la escuela está pasando por su mejor momento. No quiero dejar de agradecer la colaboración de los profesores que han estado en la escuela, sobre todo de Ikerne, que no ha podido estar aquí porque está de viaje ahora mismo, de las diferentes corporaciones municipales que nos han acompañado a lo largo de 30 años, incluida la que aquí está presente. Y me hacía otra pregunta también muy interesante, y es que ha habido escuelas en diferentes sitios, ¿no? Incluso en Ceuta, en Algeciras, en Guadiaro, pero los barrios siempre ha estado funcionando. Entonces, sí, los profesores son los mismos, los sistemas son los mismos, algo había cambiado. ¿Qué es lo que cambia? Pues las personas que estaban dando las clases, o sea, los alumnos y los padres. Con esto quiero decir que tenemos un potencial tremendo en este pueblo, en todos los sentidos, tanto en el musical como en el deportivo, como en el científico, en cualquier cosa, y que tenemos que trabajar muchísimo por que ese potencial salga adelante. La única forma es trabajar con los niños. Y a ellos, que veo allá una adelante que me ha saludado ahora, que son a los que más les agradezco este trabajo, porque continuamente me han dado sentido a mi trabajo, me han ayudado en los momentos más difíciles de mi vida con su sonrisa, y sobre todo a ellos y a todos sus padres y a todos vosotros, muchas gracias.